Tercera hora de la mañana en el radio, segunda en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, hoy es un día parecido al de ayer, pero más inclemente. Va a haber algunas lluvias en el Cantábrico, en Galicia, algo en los Montes de León. A lo mejor a lo largo de la tarde se va extendiendo por el norte hasta los Pirineos, pero no gran cosa. Viento va a seguir habiendo, tampoco tanto como hace tres días, donde se convirtió en un verdadero problema, sobre todo en el Mediterráneo. Pero en general el tiempo está más fresco, ligeramente más fresco que ayer, pero igual, a partir del Valle del Duero y del Ebro, bueno, pues tiempo bueno, cielos despejados, algunas nubes en Baleares y en algunas zonas de Canarias, y paren ustedes de contar. Las temperaturas, ya digo, un poquito más frescas, pero muy agradables. En Madrid tenemos 11 grados, llegaremos a 16, la máxima de nuevo en Murcia 28 grados, no menos que ayer, y la mínima en Teruel, pero 6 grados, 6 grados en Teruel es casi verano. O sea, es porque alguien tiene que dar la mínima, pues ahí está Teruel. Cuando la gente deserta de sus obligaciones, ahí estamos. 6 grados, que no está nada mal, ¿eh? Para cogerse un fin de semana es perfecto. Ahora que como este año ha llovido mucho, llegan el amarillear de los chopos, de los robles, cuando se pone realmente los bosques bonitos en España. Normalmente es antes, pero este año, que afortunadamente ha llovido mucho, pues es en noviembre y no en octubre. Hasta aquí el tiempo. En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Bien, vamos a contarles las cosas que enseguida vamos a debatir también en la tertulia y donde ustedes pueden participar con sus mensajes o llamadas o lo que quieran. Como siempre a esta hora con la idea de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, y tenemos que empezar con lo que puede ser un revolcón que si tuvieran decoro nuestros jueces, bueno, se retirarían al Valle del Silencio de León, donde se retiraban los eremitas en el siglo IV, y allí, en el silencio tremendo de aquel valle, purgaban sus culpas, por ejemplo, 5 años, número redondo, 7 casi mejor. Porque ahora resulta que la Fiscalía encuentra muy, muy interesante la doctrina Parot, después de haber soltado, a petición de la Fiscalía, a la asesina Inés del Río, 24 asesinatos, ningún arrepentimiento. Ahora resulta que esto de la doctrina Parot no está mal. Dirán ustedes, pero ¿cómo va a estar bien ahora si hace 15 días estaba mal? Pues hace 15 días estaba muy mal. La sala de lo penal de la audiencia corrió en menos de 24 horas, soltó a esta asesina. Y ahora, uy, ahora. Ahora no. Ahora resulta que el Supremo dice que qué es esto de que un fallo de Estrasburgo pinte más que lo que ellos han decidido. Que es legal la doctrina Parot. Y además con el Constitucional, que es un estorbo, pero en fin, por una vez les ha dado la razón. ¿Qué es esto? Y va en la Fiscalía, en la audiencia, en el mismo sitio, y dice que, bueno, pues que claro, que ahí tienen 11 informes. Y dice, ¿por qué no aplicar la doctrina Parot? Ah, y esto se les ocurre ahora. Dice, no, es que decía Europa que era retroactivo. No. No solo eso. Europa, es decir, el sicario que mandó el Partido Socialista y ha mantenido Mariano Rajoy. Bueno, sicario, no lo sé. El enviado, López Guerra, lo que defendió es que había que cargarse la doctrina Parot, sin más. Ni retroactivo, ni proactivo, ni paraactivo, ni narices. Y ahora resulta que es que hay elecciones en el Consejo del Poder Judicial la semana que viene. Y en la sala de lo penal, pues Grande Marlaska y compañía quieren ascender.
Y además que el Supremo se los va a tumbar las decisiones. Y entonces, pues que tenemos una justicia que da asco, tenemos un ministro de justicia que debería estar procesado. Y después del escandalazo de la suelta de Tarras, ahora los quieren retener. ¿Pero en qué quedamos? O sea, que esto lo haga un juez venao, loco o cuerdo, le da igual, pues todavía. Pero la Fiscalía, que tiene un orden jerárquico que obedece a criterios, primero, de servicio, como Ministerio Público, de servicio a los ciudadanos, a favor de la aplicación estricta del Código Penal, del civil, del mercantil, de lo que sea. El fiscal está para defender la dureza de la ley. Luego ya vendrá el abogado defensor a pedir rebajas. Y luego el juez decide. Pero aquí, pero hombre, si es que a los jueces los nombran el gobierno y la oposición. Pero si es que al gobierno de los jueces lo nombran Rajoy y Rubalcaba. Pero si es que además, tanto en el Supremo como en el Constitucional como en el Consejo, rigen las cuotas políticas. Hay cualquier imbécil puede ser magistrado, con tal de que sea un imbécil obediente. Ahí el mejor talento jurídico que haya habido en España no se come un colín. Como no finja acatamiento, respeto, obediencia y sumisión a los que mandan en la justicia, que son RR, Rajoy y Rubalcaba. O sea, Bárcenas y los ERE. Esta es la realidad de la justicia española. Pero es que no tardan ni 10 días en darse la vuelta. Yo creo que si hubiera un poco de suerte, vamos, si lo ordena el gobierno, la Audiencia Nacional se disolvería. Dictaría un auto por el que la audiencia se disuelve. Todos los jueces y empleados y fiscales pasarían a cobrar un gran sueldo, pero jubilados, y se cerraría la Audiencia Nacional. Me daría un enorme placer. Sería, bueno, como si los Reyes Magos me trajeran algo. Pero es que parece increíble, no han pasado ni 20 días de la suelta de la etarra Inés del Río. Y ya están cambiando de opinión jueces y fiscales. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la sentencia de Estrasburgo el próximo martes. El lunes, Rajoy y Rubalcaba cerrarán la composición del Consejo General del Poder Judicial. Se conocerán los nombres de los 20 vocales y de los 8 juristas. Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sorprendió ayer al publicar 11 informes correspondientes a 11 solicitudes de excarcelación de Tarras, mostrándose a favor de seguir aplicando la doctrina Parot. El Ministerio Público propone, además, que no se ponga en libertad a ningún terrorista o criminal hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Sobre la sentencia de Estrasburgo, dice la Fiscalía que no es directamente ejecutiva. En el caso concreto de Inés del Río, subraya que de ninguna manera se manifiesta en contra de la doctrina, solo a su aplicación retroactiva. Y es discutible lo de que sea retroactivo. Por supuesto que además lo que diga Estrasburgo, pues como si dice misa, han repetido el juicio de Rumasa. Pues Estrasburgo lo aconsejó vivamente. Han ilegalizado a Sortu, a Bildu, a Chotu Machu, o como se llame ahora la ETA. No, ¿verdad? Pues también lo recomendó Estrasburgo. O sea que aquí las recomendaciones de Estrasburgo depende cuando nos parece bien. Pero la misma Fiscalía que pidió la suelta de Inés del Río, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ahora dice que hay 11 tarras, entre ellos uno tan asesino como Inés del Río. Bueno, no hay ninguno bueno, como es lógico. Criminales todos. Pero que no hay que soltar a ninguno. Dice, ¿pero en qué quedamos? O sea, hace 20 días Torres Agridulce nos decía que había que soltarlo. Que esto era una cosa... Es más, en el fallo, que no es que era fallo, era una ridiculez de la audiencia, perpetrado por el juez Guevara y dos adjuntos, decían que es que Europa... Nos apartamos de la civilización europea, porque la civilización europea, por lo visto, para este juez y para esta fiscalía de Pitiminí, es que matar a uno sea lo mismo que matar a 21. O sea, esto es Europa. O sea, tú matas a uno, te da igual ya matar a 31 o a 101, porque total es una pena. Eso es la civilización europea. Eso es una mamarrachada que se han inventado aquí los progres y que los carcas se han comprado como de costumbre. Esto es una bobada que ha defendido López Guerra, pero para defender el pacto del PSOE y la ETA, que ha heredado Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué sueltan a Bolinaga por ese pacto? No hay ninguna otra explicación. ¿Por qué sueltan a Inés del Río con esas prisas? Porque los jueces no tienen vergüenza
y los fiscales menos, y cambian de opinión ahora, pero después de haberle hecho al gobierno el rendezvous. Al gobierno y a la oposición. Porque recuerden, a los del Consejo los nombran este fin de semana Rajoy y Rubalcaba. De común acuerdo. Imagínense la independencia que van a buscar ambos. Uno con todo el caso Bárcenas y otro con toda la corrupción de los ERE en Andalucía. Vamos, si pudieran acabar con los jueces, directamente los echaban a todos. Ponían catedráticos, que es una cosa como López Guerra. En fin, una vergüenza. Ojalá el Supremo diga que claro que la doctrina Parot está llena de sentido común. Y si de paso el Supremo ordenara la disolución de la Fiscalía de la Audiencia, pues eso que llevábamos por delante. No caerá esa breva. Podía disolver por lo menos al ministro de Justicia, porque el ministro de Justicia es el responsable de esto. Y en 20 días ya han cambiado de opinión en la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial para la lucha contra el terrorismo. Y cambia de opinión la Fiscalía, no un juez, la Fiscalía. En 20 días. De soltar a dos a toda prisa a mantener en la cárcel a 11 como sea. Pero bueno, esto es Gallardón. Por si alguien no se había dado cuenta. Un zascandil irremediable. Un oportunista de todo a 100. Un tío que es capaz de liar, pero vamos. El timo de la estampita fracasaría con Gallardón, porque el tontito resultaría que llevaría billetes de verdad. Gallardón, con dinero no es suyo. ¡Qué vergüenza! En fin, mientras tanto, claro, Rajoy debe estar piafante. Dice, bueno, con la porquería de gobierno que estoy llevando yo adelante, fíjate cómo está la oposición. Ayer publicaron la encuesta del CIS, que es lo único que preocupa a los políticos. ¿Quién va a seguir en el cargo y quién lo puede echar? Las urnas. Bueno, el resultado para el PSOE es absolutamente catastrófico. Mariano no es que esté bien, pero claro, si se compara, bueno, un hombre feliz. Yo creo que esta noche habrá echado kilo y medio sin necesidad de cenar. Los datos del CIS, los peores de la historia para el PSOE, que se hunde hasta el 26,8% en intención de voto, marcan las horas previas a la celebración de su conferencia política. El PP aumenta su distancia con los socialistas en 7,2 puntos. Izquierda Unida sube en intención de voto hasta el 11,3, mientras UPyD se queda en el 7,7, siendo Rosa Díez la líder más valorada. Bueno, vamos con lo de Canal Nou en Valencia. Que manda narices también. Ayer entrevistaba a Luis Herrero, que por sus pecados de vez en cuando se impone la penitencia de hacer entrevistas así para todo el espectro. Entrevistaba a Elsa González, que preside esa cosa que llaman la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa, que por supuesto no ha protestado por el uso totalitario y corrompido del periodismo en las televisiones autonómicas jamás. O sea, las 6 cadenas y media de la televisión pública catalana, que es pública en el peor sentido del término, que es política hasta el tuétano, que es totalitaria hasta extremos repugnantes y que encima es técnicamente tan buena como Leni Riefenstahl, la gran propagandista del Tercer Reich, bueno, pues sobre esto no han protestado. Al revés, el Colegi de Periodistas Catalanes protestaba contra la COPE cuando era la COPE, porque criticaba el nacionalismo, ¿dónde se ha visto? Pero hombre, ¿cómo se atreven? Ahora ya no critican a nadie, les aplauden los del Barça y encima están contentos. En fin, así se hunden los imperios y los negocios más boyantes. Pero lo fundamental... ¿Pero por qué tenemos que pagar, como le decía ayer Luis Herrero a Elsa, pero por qué tienen que pagar los ciudadanos a los periodistas y no a los de Fagor? ¿Pero por qué hay que mantener una televisión pública que pierde muchísimo dinero, que ha estado corrompida hasta el tuétano, como todas, que es un modelo de dispendio, como todas, y que solo sirve para hacer propaganda al poder político y para que los sindicatos tengan un cortijo? Pero todas las televisiones públicas son así. ¿Por qué? Pues porque, en fin, menos mal que ha venido la crisis, esa suerte que tienen en Valencia.
Madrid tenemos menos crisis, pero como el juez se ponga a borde, que es lo que ha pasado en Valencia, dice, no, este ERE está muy mal hecho. Dice, bueno, pues mire, ni ERE bien hecho ni mal hecho. Como no lo puedo pagar, se cierra. Porque le ordenaba la readmisión. No solamente dijo, está mal hecho, regalo. No, tienen ustedes que readmitir. Aflojen 70 millones de euros. Dice, pues mire usted, no tengo, porque tendría que cerrar el quirófano y no voy a cerrar. Pues me parece muy bien lo que ha hecho Fabra. Y si lo hicieran todas las televisiones autonómicas en España, mejor. Y si obligaran a cerrar las televisiones públicas catalanas mediante un sistema muy sencillo, que es que España deje de pagar el separatismo catalán, porque la paga Montoro, o sea, con el dinero que nos roba, porque es un saqueo continuo, pues mejor todavía, todavía eso ya sería una satisfacción completa. Pero vamos, que lo de Valencia, que tenía un 3% de audiencia, es que no llegaba al 4%. Vamos, es que cualquier teletienda tiene más. Y querían, y tenían, bueno, mil no sé cuántos, tenían más plantilla que Telecinco. Pero es que TV3, hoy hay un gran artículo de Pepe García Domínguez en Libertad Digital, tiene 2.700. Y Telecinco tiene 1.100. Dice, bueno, no puede ser. Pues puede ser y lo es. ¿Por qué? Porque paga España. Para eso sí estamos. El cierre de Canal Now provocaba ayer una sucesión de reacciones entre los presidentes autonómicos, como la andaluza Susana Díaz, que comparaba los 1.000 millones de deuda en la televisión valenciana con los 80 de Canal Sur, o Feijóo, que aseguraba la continuidad de la televisión pública gallega porque decía no tiene deudas. El presidente madrileño Ignacio González advertía de que cerrará Telemadrid si el Supremo declara nulo el ERE y los sindicatos lo hacen inviable, dice. Dentro del gobierno, el ministro Soria apoyaba sin fisuras la decisión de Fabra, mientras que el ministro Margallo, que rehuía dar su apoyo al presidente valenciano, decía lo siguiente. Escuchamos a Soria Margallo. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Fabra. Creo que estamos en un momento de restricción de recursos públicos. Es una decisión de un gobierno autonómico y yo soy ministro del gobierno, el gobierno central. Y lo mismo que no me gustaría que los gobiernos autonómicos opinasen de las decisiones que son de mi competencia, yo, por respeto a la autonomía que consagramos en la Constitución, no voy a comentar la decisión de un gobierno autonómico. Qué falso, Margallo, qué falso, qué malo, qué tonto. Bueno, tonto, digamos poco inteligente. Pero vamos a ver, que te hemos oído hace 15 días elogiar a Artur Mas, que yo sepa preside un gobierno autonómico, por el éxito de su jornada contra España. ¿O ya no te acuerdas? Lo que pasa es que como tú quieres echar a Fabra para ponerte en su lugar y acabar de hundir al Pepe de Valencia para los restos, pues entonces no quieres apoyarlo. Y como es tan chulo y gallea, fíjese cómo... noten ustedes cómo se le pone ese tono de pavo que se le pone a los políticos cuando quieren decir, mira cómo mando, pero no voy a demostrarlo mucho. Que hacen... Le falta hacer ya lo del pavo, pues lástima de Navidades. Pero dice, no lo voy a comentar, pues si te pasas el día elogiando al gobierno autonómico catalán, ¿cómo que no lo comentas? No me gustaría que se metiera, pero si el gobierno catalán al que elogias se pasa el día insultando a España y por supuesto a tu gobierno. Pero tú, Margallo, ¿crees que somos todos imbéciles o qué? Bueno, qué pregunta tan tonta, claro que lo cree. Y probablemente es cierto. Probablemente es cierto, porque solamente un país de imbéciles tendría este tío de ministro de Asuntos Exteriores. Para tratar con Cataluña. Y encima para jorobar al PP de Valencia, que lo insiste. Yo no voy a comentar, aunque no dijo, yo estoy a favor de la libertad de expresión. Que estés capaz de decir eso y cualquier cosa. Pero hombre, si en el día que ha sido la propaganda totalitaria más descarada que ha sufrido España nunca, el pasado 11 de septiembre, si felicitó a Artur Mas con los niños de 9 años pintarrajeados de indios separatistas proclamando su odio a España, si España se rinde, decían las criaturas lo que oyen en la escuela. Y decía, yo tengo que felicitar a Artur Mas,
¿Y eso no era hablar de un gobierno autonómico? ¿Qué era hablar de un país extranjero? De verdad, es que lo de este gobierno no tiene nombre. Bueno, tiene nombre, pero algunos de los nombres que tiene los contempla el Código Penal. Vamos con otra cosa que tiene, es que es de chiste. Vamos con Sam Roldán. O sea, Sam Roldán, el jefe de los espías en España, lo dije la primera vez que lo llamaron al Congreso, me ratifico. Este es un tío de Cuenca muy listo y a los políticos los llevará al retortero perfectamente. Es decir, ya no es porque esté al frente de los espías y general, etcétera. No, es que es listo. Porque hay generales tontos y listos, igual que hay ministros listos y tontos. Y luego Margallo, que es otro nivel. Pero ayer yo no he visto cosa igual. Va el jefe de los espías, que lógicamente por su propia naturaleza no les va a contar la verdad. Se reúne con la llamada Comisión de Secretos Oficiales, que son los que conoceremos este fin de semana, los secretos, y le dice que tranquilos, que aquí nadie espía a nadie. De hecho, ni Norteamérica espía a Mariano Rajoy, ni nada. Y salen todos contentos. A lo mejor deberían nombrarlo ministro de Justicia y ponía un poco de orden o, no sé, o ministro de hipnotismo para hacernos creer que la economía ya ha salido de la crisis. Es asombroso lo de Sam Roldán y asombroso lo de los políticos. El director del CNI, Félix Sanz Roldán, que ayer compareció ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, habría negado al 99,9% el espionaje a Mariano Rajoy y habría asegurado que los servicios españoles solo vigilan cuando cuentan con autorización judicial. Tras la ponencia, la mayoría de portavoces parlamentarios, incluida la socialista Soraya Rodríguez y la líder de UPyD Rosa Díez, se mostraron prudentes y satisfechos. Solo el representante de Izquierda Unida, Cayo Lara, confesaba sentir cierta inquietud hacia la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, por lo que sigue apelando a la precaución. Absolutamente satisfechos con las explicaciones que nos han dado y desde luego la tranquilidad de que en nuestro territorio las actuaciones de los servicios, del servicio de inteligencia, se hacen con respeto absoluto a los derechos fundamentales de los españoles. Digamos que salgo satisfecha de la comparecencia y de todas sus explicaciones. Bueno, yo creo que nunca se tiene tranquilidad absoluta, ¿no? Nunca se tiene tranquilidad absoluta. Lo que hay que tener son muchísimas precauciones. Yo creo que lo que tiene que hacer Soraya Sáenz de Santa María es poner a su segundo, porque la que manda en el CNI es Soraya. Increíble, pero cierto. Sí, sí. Bueno, pues que mande a pelear con Soraya Rodríguez todos los miércoles al general Sam Roldán. Bueno, es que la tiene, vamos, comiendo en la mano, pero como un periquito. Y dice, ay, salimos, están tan contentos, están no sé qué. Pero vamos a ver, Soraya Rodríguez, ¿tú crees que el jefe de los espías te va a decir la verdad? Hombre, pero por los clavos de Cristo. Otra cosa es que digas, bueno, nos sentimos satisfechos porque técnicamente nos ha dado, se llevó un proyector, los volvió locos con filminas y diapositivas. Luego les haría un Excel y luego encima les habló de los metadatos. Le hablan de los metadatos y es como si le hablan de la metadona a Cayo Lara. No sabe muy bien lo que es. Sabe que es bueno pero malo. No, ¿qué son los metadatos? Uy, metadatos. Pero si no conocen los datos de España, ¿qué van a conocer los metadatos del espionaje norteamericano? Pues les soltó un chorreón de metadatos y los dejó mareados. Salieron tan contentos porque luego les dieron café. O sea, aquí el único que no se rinde, yo creo que tiene que invitarlo a la Cuesta de las Perdices, a la sede del CNI, Sam Roldán. Es Centella. Centella, Iskra, que es como si dijéramos el sector Atapuerca del Partido Comunista, es el socialismo de Puerto Urraco, decían en el PSOE en tiempos de Semprún. Bueno, pues Centella es el único que se siente espiado. ¿Por qué? Esto es lo mejor. Esto es, para esto hay que valer y Sam Roldán para esto vale. Seguro que se lo dice Centella y el tío no descompone la figura. Lo miraría así. A cualquiera de nosotros nos da la risa pensar que la administración norteamericana está pendiente de Izquierda Unida. Bueno, pues Centella no solamente lo cree, que ya sería estar mal de la cabeza, es que lo dice. Óiganlo. Nosotros nos sentimos espiados desde hace mucho tiempo,
Pero la verdad que tampoco nos importa mucho porque tenemos poco que le pueda interesar. Pero sí, es verdad, nuestro grupo desde hace mucho tiempo, bueno, por los servicios de Estados Unidos, le habla el secretario general del Partido Comunista de España. Por lo tanto, si no nos espían a nosotros, ¿a quién van a espiar? Hay gente que piensa que a lo mejor Irán, con su programa nuclear y el deseo de liquidar a todos los judíos de Israel, Corea del Norte, Afganistán, no sé, hay algunos sitios donde Estados Unidos podría tener cierto interés, ¿no? Pero claro, lado de Izquierda Unida, pues nada. O sea, se levanta Obama y lo primero que dice por la mañana es: Michelle, ¿qué tal noche has pasado? Yo tampoco he dormido bien, pero es que estoy pensando en Cayo Lara. ¿Qué habrá hecho Cayo Lara hoy? O sea, ayer, porque hora española ya será ayer, claro. ¿Qué habrá hecho? Pues no lo sé. No lo sé, Barack. Le dice, no lo sé. Y el que más me preocupa es Centella. O sea, porque lo de Irán es difícil, lo de Irak no está tan claro y lo de Afganistán un poco descontrolado. Pero bueno, ahí, como con Corea del Norte, más o menos sabemos dónde estamos, pero Centella... Sí, Barack, mira, sí. Lo de Centella... En fin. Bueno, vayamos a casos más corrientes y que dan menos risa. Bueno, hay un caso de risa, de corrupción del PP, que es el tío que afirma que ha firmado un recibí sin recibir dinero, que esto ya es, esto es de Centella. O sea, esto es para que lo espíe la NSA y la NASA directamente, no sé, que hagan un vuelo espacial para ver de dónde ha salido este marciano. O sea, firmar un recibí sin cobrar el dinero que dice que recibió. Esto es sorprendente. Pero hay otros que son menos cómicos. Por ejemplo, nuevos datos que sigue publicando El Mundo y que abonan la especie que hace 4 días publicó Pablo Montesinos en Libertad Digital, que el gobierno ya da por hecho que van a imputar a la infanta. Claro, es que cada día salen más cosas. El diario El Mundo publica la carta con la que Iñaki Urdangarín informó a la infanta Cristina del pelotazo que ambos dieron en la bolsa con Aizón, sociedad que comparten al 50%. Gracias a los contratos millonarios que obtuvieron en la administración, las 1.500 acciones de la infanta se multiplicaron por 390 en 3 años, pasando de 1.500 euros en 2003 a 589.000 euros en el año 2006. La misiva en poder de la agencia tributaria constituye una prueba de que la hija menor del rey era consciente y tenía una participación directa en Aizón. Urdangarín envió la carta a su mujer para que hiciera constar el valor de las acciones en su declaración. Bueno, hay que decir que Hacienda, por lo tanto, ha cometido un montón de delitos, o sea, Hacienda y la agencia tributaria, pero en especial ministro Montoro, porque ha ocultado estos datos y además los conocía. Porque Hacienda ha dicho, la agencia tributaria, depende de Hacienda, ha dicho que la infanta era inconsciente, o sea, que era tonta del bote. Bueno, pero los tontos se hacen daño a sí mismos. Lo que no hacen es declaraciones de Hacienda fraudulentas. O sea, tú coges a un tonto y a lo mejor lo convences de que vea un partido de fútbol que no le gusta. Ahora, que firme una declaración de Hacienda a favor, pues no. Es más, a un listo tampoco es fácil conseguir que haga una declaración de Hacienda que le favorezca, porque aquí todas las declaraciones perjudican, menos las de la tonta, que es más lista que el hambre. Lo de hambre es un decir. ¿Y por qué Hacienda ha mentido? ¿Por qué ha dicho que la infanta no era consciente cuando era evidentemente consciente? Pues se ha firmado todas y cada una de las facturas. ¿Qué pasa? ¿Que estaba borracha? ¿Que es sonámbula o qué? Pues entonces que la incapaciten, ¿no? A estar ni borracha ni sonámbula, que tienes una cara de uralita. ¿Y por qué Hacienda ha mentido? O sea, ¿por qué la oposición, en lugar de tomarla con Bert, que al fin y al cabo es un cadáver político? Bueno, el cadáver es en mucho mejor estado que Bert, políticamente hablando, o que el Ministerio Bermendio, que es un escombro, que debería desaparecer este fin de semana. Vamos, es que para eso no hace falta el Ministerio de Educación. ¿Pero y Hacienda? ¿Por qué no piden la dimisión de Montoro solo por este caso de corrupción de Hacienda? Porque hay una corrupción más grave que la de la hija del rey, que es la corrupción del gobierno, tapando la corrupción de la hija del rey. De esto no, sobre esto la oposición no, no. Bueno, vamos a despedirnos con mi Maleni, que vuelve a aparecer hoy. Yo espero que haga declaraciones
ya saben, mi maleni es la de... Es que yo pienso más rápido que hablo, o hablo más rápido que pienso. No sé muy bien lo que dijo en su media lengua. Sé que pensar no ha sido nunca lo suyo, pero le tengo una enorme simpatía. El día que debutó como periodista, podían fundar otra televisión autonómica solo con Magdalena Álvarez, con Iñaki Gabilondo, que debuta con un casco y el micrófono de cuatro. Era ministra de Fomento y entra, iba a inaugurar una autovía. Con tan fausto motivo, la autovía se derrumbó en Málaga, por donde es diputada esta señora, o era. Y entonces entraba con Iñaki Gabilondo. ¡Iñaki! Y no le llegaba el retorno por el pinganillo. ¡Iñaki! ¡Iñaki! Y detrás se veía, en una noche cerrada, la autovía absolutamente derrumbada, un talud que metía miedo. Parecía que iba a haber un corrimiento de tierras que iba a sepultar la Costa del Sol en el Averno. Y ahí es, ¡Iñaki! Con su casco amarillo. Y es que la veo, tengo una ternura tremenda. Bueno, pues hoy va al juzgado. Magdalena Álvarez comparece hoy por segunda vez ante la jueza Laya por el caso de los ERE. ABC ha tenido acceso a un informe solicitado por la jueza que muestra cómo Baltasar Garzón cobró 6.000 euros en dinero negro de Mercas Sevilla por una conferencia en 2008 mientras instruía el caso Gürtel. La agencia tributaria acredita que dicho pago se hizo por transferencia bancaria sin factura o declaración a Hacienda. El informe también refleja el pago de cerca de 1.000 euros por una noche en un prestigioso hotel para Garzón y otra habitación en otro hotel de la ciudad hispalense, aunque no se aclara para quién. Estos dos pagos fueron con cargo a la visa del entonces director de Mercas Sevilla, Fernando Mellet. Bueno, Mercas Sevilla, ¿eh? Ahí Centella estará al tanto de Mercas Sevilla. Porque Mercas Sevilla es hoy Izquierda Unida. O sea, Mercas Sevilla, en fin, 6.000 euros en negro por una conferencia. O sea, en vez de querido Emilio, ¿qué dijo? Querido Manolo Chávez. Quiero 6.000 euros en negro. Y se los dieron. Y este es el que quiere volver, dice que para regenerar el PSOE y para frenar a la derecha. Pero, hijo, si tú eres la derecha de Alibaba. En fin. Vámonos a ING por lo decente. Hay que ahorrar por lo decente. Sí, y si le preguntaras a un sabio, alguien con mucha experiencia, la verdad sobre los planes de pensiones, en primer lugar te diría que es el momento de pensar en ellos. También te diría que todos tienen comisiones. Y claro, te aconsejaría que las compararas porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy, con el paso de los años, puede suponer una grandísima diferencia. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, revalorizándose cada año y acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasas a ING Direct antes del 30 de noviembre, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es llamando al 901-020-901 o en tu oficina. Gracias. Vamos a ir a la tertulia, pero antes recordamos direcciones y teléfono para que nos dejen mensajes si quieren. Pues sí, el 91-409-0503 es nuestro teléfono del contestador, 91-409-0503, y nuestra cuenta en Twitter es @eslamananadefjl, @eslamananadefjl. Entre todos los oyentes sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Guillermo Ruiz de Peña de Bilbao. Pues muy bien, a la tertulia.